Diálogo ahora con el doctor Aníbal Ramos Ocarrás, rector de la Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Granma. Doctor, buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes a ti, Yunel, y al pueblo de Granma que nos escucha. Bueno, doctor, bueno, en el caso de la Universidad de Ciencias Médicas, ¿cuáles son las condiciones epidemiológicas actuales de la? Le escucho. Sí, a ver, doctor, tenemos un retardo en la comunicación, le explico, porque usted está cogiendo la señal al aire y tecnológicamente eso provoca un retardo. Pero bien, lo importante es la información que usted tiene para los televidentes a propósito de las nuevas medidas. La Universidad de Ciencias Médicas tiene una sede importante aquí en Bayamo, otra en Manzanillo. Son dos de los municipios que aparecen hoy con mayores casos de COVID-19. Ustedes tienen alumnos de los 13 municipios de la provincia. ¿Qué va a pasar con ellos? Hemos recibido mensajes, por ejemplo, estudiantes de Guisa que tienen exámenes de quinto año en los próximos días. ¿Qué información hay para todos ellos? Bueno, de forma general, nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y es muy complejo hacer una evaluación de manera individual para cada territorio, porque usted ha explicado todas las cuestiones que tiene la provincia en cuanto a su movilidad. Hay carreras que se desarrollan en Bayamo, carreras que se desarrollan en Manzanillo, y hay estudiantes de todos los municipios diseminados en toda la provincia. Atendiendo a la limitación de la movilidad, nosotros hemos decidido a partir del lunes 22 pasar a la modalidad de educación a distancia a todos los estudiantes de las carreras de las ciencias médicas, asumiendo en sus respectivos municipios de residencia y áreas de salud el trabajo comunitario integrado, que es la pesquisa, cuestión que estará sujeta siempre a las demandas territoriales en correspondencia con la situación epidemiológica. O sea, es posible que la situación particular de Bayamo demande situaciones particulares en torno a la pesquisa que no son las mismas que las que existen en Pilón. Ahora, los estudiantes de todas las carreras que se encuentren en su práctica preprofesional, ¿qué quiere decir esto? Estudiantes que están en su año terminal. Bueno, estos estudiantes no pasan a la educación a distancia, sino que se mantendrán en una modalidad presencial, sujeta al principio de municipalización. Ya esta medida la ensayamos en el periodo anterior y obtuvo muy buenos resultados, de tal forma que los estudiantes que están en medicina interna, en obstetricia, en pediatría, mantienen su trabajo pero en sus municipios. Ahora, para el caso de los estudiantes de tercero y cuarto año de enfermería, del curso regular diurno, se nos ha pedido, incluso desde la dirección del ministerio, mantenerlos realizando las actividades de educación en el trabajo, en sus municipios de residencia, o sea, laborando y apoyando en los hospitales, centros de aislamiento si fuese necesario, para cooperar con el control de la pandemia. Ahora, los estudiantes de la enseñanza técnica, muchachos de noveno grado, que son pequeños, que todavía no tienen toda la, vamos a decir, madurez intelectual, nosotros hemos decidido que no participarán del trabajo comunitario integrado, sino que estarán sujetos a sus actividades docentes a través de sus libros de texto, a través de las teleclases, además de las asignaturas específicas de cada especialidad que se desarrollarán mediante nuestras aulas virtuales y la educación a distancia propiamente dicha. Ahora, en caso de los internos verticales, que son prácticamente residentes de primer año de todas las especialidades, se mantendrán en sus respectivas especialidades. O sea, con ellos no tenemos ningún cambio. Ahora, las carreras del curso por encuentro mantienen un esquema similar de educación a distancia. Existen algunas particularidades que se irán adoptando progresivamente a medida que avance este proceso.
es posible que nosotros ya evaluemos en el momento preciso de reincorporar a los estudiantes, hacer concentrados en su en asignaturas que necesitan alta presencialidad, como por ejemplo medicina interna, cirugía. Entonces nosotros iremos haciendo evaluaciones puntuales y se irá corrigiendo en función del comportamiento de la epidemia y su geolocalización, porque puede ser que las medidas para Niquero, para Guisa, para Jiguaní difieran de las medidas para Manzanillo y para Bayamo. No obstante a esto, esto es un proceso dinámico, es un proceso que no es estático, al igual está sujeto a evaluaciones, porque se necesita hacer una evaluación puntual, por ejemplo, con qué pasaría con otorrinolaringología en Guisa. Tenemos todas las condiciones de realizar el examen si ya los muchachos han rotado. Ah, tendremos que mover hacia Guisa los profesores para ya nada más hacer la evaluación. Bueno, son cuestiones que poco a poco se irán definiendo en el transcurso de los días y la iremos informando. Doctor, me gustaría reiterar, usted explicaba que en el caso de los años terminales se mantienen en la modalidad de presencialidad. ¿Es para todas las carreras de ciencias médicas? Sí, correcto. Todas las carreras de ciencias médicas en su año terminal o práctica preprofesional mantienen su presencialidad hasta este momento. Doctor, gracias por toda esta información que acaba de ofrecer a través de nuestro programa panel informativo, pero además, como usted explicaba, esta situación requiere de una dinámica constante, por lo tanto, ante cualquier otra información, nosotros estaremos prestos para establecer la comunicación con usted y hacérselo saber a nuestros televidentes. Gracias, doctor. Vamos a continuar en nuestro panel informativo en la jornada de este viernes. Hoy